Nos encontramos en la calle Doctor Palanca, donde el pasado jueves tuvo lugar una operación policial de la Guardia Civil que intervino conjuntamente con los equipos especiales de la Guardia Civil de León. Testigos presenciales, vecinos de la zona, comentaron a Onda Cero Radio, La Bañeza y Astorga, que así lo decían en el informativo del mediodía, que habían visto agentes del Cuerpo de la Benemérita desde primera hora de la mañana. Onda Cero Radio informaba que sobre las 6 de la mañana equipos de la Guardia Civil se encontraban en la calle Doctor Palanca, en un piso en un inmueble que estaría a mis espaldas, en lo que se cree que podía ser una operación policial contra el tráfico de estupefacientes. La Bañeza Hoy Noticias, La Bañeza Hoy Televisión, La Bañeza Hoy Periódico informó posteriormente de la noticia en nuestra página web, en nuestro blog de noticias, lbhoy.blogspot.com, tras consultar con subdelegación de gobierno qué había ocurrido realmente, aunque subdelegación de gobierno no nos dio ningún dato sobre el asunto. Posteriormente, un equipo de La Bañeza Hoy se desplazó a la calle Doctor Palanca de La Bañeza y a la calle Vía de la Plata, donde el mercadillo, y entrevistamos a varias personas y a varios negocios que nos informaron que ellos habían visto el operativo, el despliegue, el importante despliegue policial en la calle que tenéis a mis espaldas y que habrían visto incluso bajar de furgonetas perros de la Guardia Civil. Entrar a salir los perros, los dos paisanos, o sea, había 5 coches, un furgón, el coche de los perros, o había una movida aquí. Yo cuando doy la vuelta, a las 7 y cuarta de la mañana, cuando doy la vuelta y veo aquella movida, digo, madre mía, por Dios. Subdelegación de Gobierno de León aún no nos ha emitido ninguna nota oficial sobre el suceso, ni nos ha comentado qué podría haber pasado, ni de qué se trataría la operación policial. Pero este periódico ya hace años informó de otra operación similar en la que también intervinieron equipos especiales de la Guardia Civil de León junto a los del cuartel de la Guardia Civil de La Bañeza, que en aquel entonces la operación policial terminó frustrada. En aquel entonces también testigos presenciales, numerosos vecinos, vieron como en la calle Manuel Díez, saliendo hacia León, en otro piso, en un inmueble, intervinieron varios equipos policiales, varias furgonetas, aunque no se encontró nada. De hecho, La Bañeza Hoy Periódico en aquel entonces pudo entrevistar a hablar con uno de los detenidos, residente en un domicilio, y confesó que si bien él consumía, que por eso el narcotest que había efectuado la Guardia Civil había dado positivo en cocaína, como así publicamos en los periódicos, negó que se dedicase al narcotráfico. Esta es la zona de Doctor Palanca, donde tuvo lugar la operación policial que presenciaron numerosos vecinos, tal y como comentaban a La Bañeza Hoy Noticias. A las 9, la mayoría, y quedó un coche de Guardia Civil y donde meten los perros, el camioneta de los perros. Por ahí todavía, las 12 por ahí y marcharon. Asimismo, nos informaron que cuando finalizase el operativo policial, nos mandarían completa información de lo que habría pasado. Emilio García, para La Bañeza Hoy Televisión, desde la calle Doctor Palanca. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.